Este sería el pabellón que está todo tapiado. Pero acá hay unas entradas. Mirá, bueno, acá hay otra entrada también. Así que vamos a ver qué. Tengo aquí unas filetas. Bueno, así que vamos. Bueno, la verdad que está espectacular. Ahora me toca subir a mí. Toma. ¿Vos podés creer que había una puerta ahí? El 23 de enero de 1989, un camión Ford de Coca-Cola embiste el portón principal del Regimiento de Infantería número 3 de la Tablada, General Belgrano. Lo siguen 7 vehículos más con 46 personas armadas, 40 hombres y 6 mujeres. Aunque en un principio se cree que es un nuevo intento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, finalmente se sabrá que los atacantes son integrantes del movimiento Todo por la Patria, del MTP, liderado por Gorriarán Merlo. Acá tenemos unos baños y unas tejas. Los militantes del MTP deciden tomar este regimiento para frustrar un golpe de estado cara pintada que supuestamente allí se estaba gestionando y promover la insurrección popular. Mira que son estas latas, ¿no? El año del pedo de galletitas. Por más que los atacantes estaban fuertemente armados, no eran guerrilleros ni personas especializadas en armas. Ellos eran militantes políticos. Tenemos una salida. Vamos para arriba a ver qué anda. Este enfrentamiento terminó con 43 muertos, 32 militantes del MTP, 9 militares y 2 policías. Y todavía, al día de la fecha, hay 4 desaparecidos del movimiento Todo por la Patria.
Vamos a ver si... ¿Cómo? Está abierto ahí al costado. ¿Viste donde estaba todo cerrado? Bien. Todo el entrado. ¿Por acá? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y eso qué es? Ese es un piletón, boludo. No sé. Ah, ¿es el piletón que nos dijo chabón? Sí. Vamos. Vamos para el lado. No, la verdad es que este lugar está increíble. Esta parte de la otra vez que vinimos no habíamos ingresado porque está tapiado. Nos metimos por una ventana. Vamos a dar la vuelta. ¿No había una puerta por acá? Por el otro lado. Está en la cocina. Espectacular. ¿Y allá? Ah, de allá entramos, ¿no? ¿Esta foto le sacaste? Acá tengo una cantidad de ventanas. Mira, acá hay una pileta, bro. Tiene agua y todo, ¿no? Y bueno, gente, hoy estoy en un lugar que ya hemos estado, pero la verdad que es impresionante y tuvimos la oportunidad de volver y volvimos. Este es el regimiento de la tablada, regimiento número 3 de infantería de la tablada. Acá pasaron muchas cosas violentas, lo quisieron tomar, mataron a muchísima gente, tiraban hasta con tanque de guerra. Así que ahora vamos a entrar. Está totalmente destruido. La verdad que es increíble este lugar. Bueno, acá vamos entrando. En el otro video había arrancado para aquel lado, para este lado. Este es el casino oficial, era. ¿Sabes dónde podemos ir? Allá arriba. Esto es increíble. Uy. No, esto es una mesa de pool, boludo. ¿Vamos a dar la vuelta? Vamos. Esto era una mesa de pool. Vos decís, pero no tiene la bolsa. Era billar, papá. Puede ser una mesa de billar. Ahora vamos a dar la vuelta. Aquí voy a filmar esta parte.
Mirá y la este... Disputa, boludo. La, los mosquiteros, boludo. Sí, no, no. Desarpado. Esto era como una sala de juego, seguramente. No, estaba muy, muy bueno, boludo. Y ahí estaban las habitaciones ya. Ese era, ese es el que está más destruido. Y aquel está más sano. Aquel no lo recorrí. Ahí subimos arriba. Vení. Vamos a ver si podemos dar vuelta a la mesa de. Ya. Vamos a hacer un intento. Miren lo que son estas maderas. Pedazo de madera. Y es una mesa de billar, así que por lo tanto lo que está ahí es mármol. Así que no lo vamos a dar vuelta, pero ni de casualidad. Que seamos 10. El que lo dio vuelta no sé cómo hizo para darlo vuelta, la verdad. No, es una locura. Sí, era una mesa de pulo de billares. Sí, ahí arriba está uno. Un laburo impresionante. Bueno, acá tenemos una puerta, así que nos vamos a ver viendo. Esto es un baño, sería. Es impresionante la escalera. Estas eran tuyas, eran habitaciones. Estos eran los dormitorios de los oficiales, boludo. Mirá, ahí está la habitación, la que tenía un balcón, boludo, está reservada. Esta habitación tenía un balcón. Seguramente era de alguien importante, porque tengo una habitación acá. Un balcón. No, yo lo que sé. Está bastante bien encima.
muy muy bueno. Compartí en el balcón con este. Y acá se ven como unos agujeros. Pueden ser de balas. Se ven como ahí. Yo justo me di vuelta en la parte que no tenía baranda. No me di cuenta. Me di vuelta justo así para ponerme acá. Pues mirá, hay un par de agujeros de bala, ¿eh? Este lugar, yo no puedo creer, estamos acá. Si bien yo ya lo había recorrido este lugar, pero no tuve la oportunidad de filmar esta parte. Pasé por acá, pero no lo filmé porque ya no tenía batería en ese momento en las cámaras. Así que bueno, vamos a ver que esta escultura está increíble. A pesar de los años, de que no tiene mantenimiento, todo se conserva. Muy buen estado. Sí, la onda es subir acá. Vamos a ir acá arriba. Hay un termo. Ay, mira, podemos ver que hay una fecha 1979. A ver. Mira, Ángel Scali, 4 del 10 de 79. Increíble. Mira. Tambelli Andrés, 30 del 9 de 67. Ahí hay otro, mira. Del 4 del 10 del 79. Torre Juan, La Tablada. Lo escribió gente de esa época. Ah, no, este está re bueno. El que puede ver esto. Increíble. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Y? Nada, hay como un molino y después hay un coso. Hay un... ¿Cómo se llama? Es un fierro. ¿Se puede subir? Sí, se puede subir. Nosotros. Cardinales. Aquí estamos en lo más alto de lo que sería el casino. Una vista única. Recién subimos a aquel tanque, el que está allá.